Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo están, queridos amigos? Pues nuevamente aquí saludándolos, servidor Julio Martínez y el compañero Israel Hernández, pues llevando para ustedes su programa El Placer de Leer. ¿Sí? Pues tenemos el gusto de llevarles a ustedes este espacio con la finalidad de que puedan ustedes en su momento, en espacios que tengan, ¿sí?, pues leerse un buen libro, ¿no? Y pues siempre que tengamos aquí la oportunidad de leernos un buen libro, lo haremos con mucho gusto, ¿sí? Y pues eso es sencillamente lo que nos motiva y nos mueve al venir aquí a este canal cultural, que pueda llevarles a ustedes pues esa invitación, esa insistencia, ¿no?, a que puedan ustedes tener esa gran oportunidad de leer un buen libro. Sí, hoy traemos un buen libro, sí, uno más, ¿no?, de los 50 y tantos que tendremos la oportunidad de leer en un año, porque son 58 semanas más o menos que tiene el año, o 54. Sin embargo, más o menos, no importa, lo que interesa es que cada vez que podamos venir acá para traerles un libro y leérselos, es con esa finalidad de llevarles un poquito de, no con la finalidad de distraerlos, sino sencillamente con la finalidad de invitarlos a que puedan ustedes interesarse, ¿no?, en motivarse en leer un buen libro. Entonces, la lectura siempre es muy necesaria, ¿sí? Entonces, pues este librazo se llama México Racista. Recuerden ustedes que el racismo en México es precisamente uno de los problemas que tenemos muchos mexicanos desde que fuimos conquistados en 1521 por los españoles. Pues después vinieron los franceses, y ahora los norteamericanos, y así, ¿no?, tantos extranjeros que han llegado a México con alguna finalidad, ¿no?, de podernos ayudar quizá, o de buscar cómo hacer que caigamos, ¿no?, en ciertas ideas de poder engrosar algunos grupos elitistas, ¿no? El elitismo en México trae como consecuencia ciertos problemas de racismo. Pero, pues, aquí el autor habla más bien de qué es el hecho del mestizaje, ¿no? El mestizaje, pues, trae algunas consecuencias, porque el mestizo, que es hijo de una violación que le hicieron a nuestras mujeres indígenas, pues él nace blanco, un poquito más blanco y un poquito moreno por la madre, porque en eso sencillamente ella es indígena, y pues ya se imaginarán cómo nacemos, un poco así como café con leche, que luego nos dicen, pero pues una u otra, ¿no?, en la calidad de la piel, lo importante es entender que cómo nuestra raza se ha ido modificando con actitudes a veces un tanto cuanto insanas, ¿no?, de sentirse más que los indígenas. Los indígenas, bueno, pues ellos están ahí, son dueños de las tierras de México, son dueños de México, vinieron los españoles y los conquistaron, y como consecuencia pues cometieron, ¿no?, un genocidio. Y ese genocidio fue bastante terrible, ¿sí? Y esa forma xenófoba de cometer crímenes en contra de los conquistados. Y después esclavizaron al pueblo de México, lo sometieron.
Y eso todavía pues ha marcado, ¿no? Cuestiones de racismo más fuertes. El que tiene más recursos económicos se siente más poderoso que los demás. Y entonces, pues ahí las cuestiones materiales influyen demasiado porque tú no tienes en qué moverte, tienes una humilde bicicleta o una motocicleta o un carro viejito, usado, entonces te empiezan a ningunear, o porque eres de color más oscuro, ¿sí? Y pues eso, en las escuelas a veces llega a producirse el bullying y situaciones así, ¿no? Que se interpretan de una manera tal en el que la raza se descompone en racismo. Y ese racismo pues nos ha generado situaciones a veces hasta de conflicto entre los grupos, ¿sí? Entonces sí podríamos decir que están los grupos indígenas, están muchos grupos afroafricanos, negros que trajeron de esclavos los mismos españoles y pues a trabajar aquí, ¿no? A estas tierras de este continente. Y pues triste historia, triste realidad, pero ahí así es como hemos estado viviendo y hay veces de manera más aguda, ¿no? ¿Sí? De que un grupo elitista, un grupo de empresarios, ¿sí? De los más ricos de México no se quieren juntar con la gente trabajadora o con los pobres de este país. ¿Por qué? Porque pues se van a embarrar, ¿no? Y en función a ello pues pueden tener problemas y al final ellos solito hacen sus grandes fiestas porque tienen pues las grandes cantidades de dinero para gastarlas. Unas porque cuando te dedicas a la política y si no te dedicas con honestidad, pues claro que vas a gastar el dinero del pueblo. Pero en función a ello, lo más interesante de esto es hablar de ese racismo que interpreta este amigo. Sí, que pues es un autor, se llama Federico Navarrete, él es mexicano. Él dice que una de las causas por las que hemos tolerado la atroz espiral de muerte y violencia que nos ha rodeado en los últimos años han sido los prejuicios racistas que nos dividen y que han vuelto invisible en vida y por lo tanto también prescindibles, asesinables y desaparecibles a la mayoría de nuestros compatriotas. Él dice también que el racismo impera en México, ¿sí? Es un hecho cotidiano que cobra forma. Lo mismo en una charla privada que en anuncios de tintes aspiracionales o en políticos públicos excluyentes. Desafortunadamente, una gran parte de la población es indiferente ante el fenómeno, ¿sí? Con un afán polémico y un tono irreverente, este libro busca despertar el debate y denunciar la prevalencia de nuestras costumbres y racistas, ¿sí? Entonces, y las formas de pensar que las acompañan. A partir de ejemplos cercanos actuales, el historiador Federico realiza un original análisis de los vínculos entre esta forma de discriminación y graves casos que han cimbrado a México, desde los feminicidios de Juárez, pasando por la matanza de migrantes en San Fernando, en Tamaulipas, y hasta la desaparición forzada de los normalistas de Ayotzinapa. Por último, amén de ofrecer un examen de los orígenes históricos del racismo en México, vinculados con los que llama la leyenda, el mestizaje. El autor nos ofrece una serie de posibles caminos para liberarnos de esta lacerante situación en busca del respeto a las diferentes y a la convivencia sensata. Su aviso es claro y oportuno. Estamos a tiempo de hacer de la pluralidad un germen de convivencia y esperanza. Y así es, queridos amigos, este pequeño libro pues nos marca, ¿no? Hasta dónde es posible que nosotros podamos entender, ¿sí? Lo que pasa entre el rico y el pobre, ¿sí? Y entonces lo que pasa entre el que está, los que somos morenos y el que es blanco,
o que le dicen güero. Entonces, pues, va marcando alguna diferencia de clase, y por eso se le llama clasismo, porque los güeros se sienten superiores. ¿Y por qué se sentirán superiores? Quizá porque, pues, son güeros, o porque piensan mejor, o porque tienen mejores ideas. Yo creo que esas diferencias, pues, es lo que hace, ¿no?, que también hasta en la política. La política en México, si ustedes se dan cuenta, los que llegan a presidentes municipales, diputados locales, diputados federales, gobierno del Estado, ¿sí?, diputados federales o senadores, incluso presidente de la República, hasta ahora, en el 2018 que llegó, un personaje que les ha marcado la pauta y les ha dicho sus verdades a muchos racistas y muchos clasistas. Y eso precisamente les ha dolido bastante. Pero no se trata de vivir con el dolor. Se trata de buscar una solución entre la gente, entre los mexicanos, ¿sí? Hacemos una crítica con la finalidad de construir, ¿sí?, de que se construyan una serie de herramientas que nos lleven a entender por qué. ¿Por qué sucede? ¿Será porque los españoles nos dejaron con sus actitudes individualistas? Entonces, eso al final, si nosotros vivimos traumados o vivimos frustrados por haber sido conquistados, ¿sí?, y eso al final, pues, ha generado en nosotros una situación bastante difícil para entendernos, ¿sí?, para tener la capacidad de poder ser científicos. No podemos a veces desarrollar nuestra mente como quisiéramos si estamos mal alimentados. Desde esa conquista para acá la alimentación ha estado pero pésima. Se alimentan bien los que tienen. Y qué bueno que lo hacen, ¿no? Porque esos que tienen, pues, deben de preparar a la gente, a los jóvenes, para que salgan y defiendan, ¿sí?, con nacionalismo y patriotismo este país. No para sentirse superiores porque soy güero, ¿sí?, o soy blanco, sino porque, como dice aquí, igualmente entre la supuesta mayoría mestiza se practica un racismo feroz y pocas veces reconocida contra los que tienen la piel más oscura o las formas de comportamiento menos educada. El término naco es un signo brutal de desprecio que ejercen los mestizos para privilegiados y más blancos contra los que son menos afortunados y más morenos. Al mismo tiempo, las personas con la piel más blanca, los llamados güeros, suelen tener una mejor situación social y su aspecto físico más europeo se asocia con su privilegio social, haciéndose sinónimo de belleza y sofisticación. Oigan bien esto, pues es importante porque es parte de algo en el que podemos nosotros teóricamente enterarnos. ¿Qué mexicana o mexicano no reconoce este paisaje social, estas maneras de clasificar y de segregar a las personas? ¿Quién no ha empleado alguna vez estas palabras cargadas de desprecio para descalificar a otras personas? ¿Quién no ha juzgado alguna vez a sus conciudadanos por el color de su piel y su aspecto físico? En las diversas regiones del país se utilizan términos diferentes y las fronteras del racismo se dibujan de acuerdo con criterios físicos y culturales distintos, pero la división y los prejuicios existentes en todas, ¿sí? Algunas personas arguyen que estas formas de discriminación no son tan graves, que existen peores formas de racismo en Estados Unidos o en otros países, que los mexicanos no podemos ser racistas porque somos todos de la misma raza mestiza. Y así debería de ser. Sin embargo, no es así. ¿Por qué? Porque entre el mestizo está el indígena y está el español, o está el europeo. Entonces, ¿en qué condiciones, sí, ustedes pueden creer que un español se haya casado con una indígena?
Yo no creo, pero bueno, ¿por qué? Porque la historia nos la marca diferente quien nos la han contado. Y dicen pues que nuestras mujeres, contados por ellos mismos, por los españoles, nuestras mujeres indígenas fueron violadas, miles de mujeres, ¿sí? Y parían y parían y nacían hijos, ¿sí? Mestizos. Y ahora el mestizo se ha vuelto como contrario a sus grupos originarios. Aunque al principio ellos defendían a sus madres y defendían, pues, al pueblo de México, los mestizos. Sin embargo, bueno, pues el tiempo cambió su forma de ser y ahora, pues, han actuado. Ahora, en estos tiempos, actúan de una manera tal, pareciera que desprecian al indígena y lo han dejado rezagado, ¿sí? Pero, en fin, vamos a un espacio y regresamos, queridos amigos, para seguir hablando de este interesante libro que habla sobre el racismo. Colaboración. Pásala. Un mensaje de la Fundación para una Vida Mejor. El diagnóstico del paciente Cristian Miguel García Solís es fractura de ambos fémures. Está operado por clavo centromedular bilateral y por fractura de cuarto dedo del pie izquierdo. Presenta anquilosis en ambos tobillos, pérdida de la movilidad. De acuerdo a la escala de Daniels, presenta 1 de 5. Y pues tenemos que trabajar un proceso de rehabilitación en la que vamos a incluir ejercicios, electroterapia, termoterapia, para ver el progreso del paciente. Además de terapia ocupacional, ya que tiene pérdida de la movilidad en miembros superiores y tiene afectación de la pinza fina y pinza gruesa. En mi moto, porque me quedo dormido, quiero regresar a mi casa en México. Quiero regresar al CRI, al DIF, a Diego sobre todo, porque gracias a él tengo un avance que era de más de 2 años y lo he logrado en meses. Así que gracias a él me he parado, he caminado y he tenido un buen avance. Es un excelente terapeuta. Muchas gracias a CRI por recibirme, al DIF por estar siempre ahí conmigo. Papá, ¿qué es esto? Es mi lista de tareas. ¿Y qué es esto? Es una lista de las cosas más importantes que tengo que hacer hoy. Papá, ¿Estoy en tu lista de cosas importantes? Para y piensa en ti. La mayor prioridad, pásala. Un mensaje de la Fundación para una Vida Mejor. Bien, queridos amigos, pues nuevamente saludándolos. Es un honor, pues, estar con ustedes y poderme dirigir, pues, allá hasta sus casitas, si es que tenemos la oportunidad de llegar y que nos vean y nos escuchen. Continuando con este librazo, ¿sí? El racismo en México, ¿sí? Es doloroso, duele, avergüenza, si algunas personas, pues, lo aplican, ¿no? Porque se sientan superiores, aún en su propia tierra, ¿sí? Y haciendo a un lado a los grupos indígenas. Acuérdense que los grupos indígenas son los primeros, son los que crearon, son los que hicieron que este continente estuviera habitado.
fueron los primeros. Y ya de ahí pues tenían que llegar los otros personajes europeos, ¿sí? A conquistar solamente por esa vía de las armas, ¿sí? Y someter a muchos pueblos, pero no pudieron someterlos a todos los grupos indígenas. Y como sea, se defendieron. Y hasta vinieron sacerdotes, obispos, que pues defendieron a muchos grupos indígenas, ¿sí? Como Bartolomé de las Casas, y así don Samuel Ruiz, que estuvo defendiendo a los grupos indígenas en Chiapas. Y así ha habido, ¿no?, muchos que a través de la iglesia, de esa corriente teológica, ¿sí?, de izquierda también, de ayudar al pueblo, se identificaron con los indígenas y con la gente pobre. En fin, pues aquí lo interesante es que siempre tiene que haber alguien que defienda, ¿sí?, a los trabajadores, a los pobres, a los indígenas, a los grupos vulnerables. Siempre tiene que haber alguien, porque siempre habrá alguien abusivo, siempre habrá alguien que se pase de listo, que se crea más que los demás. Siempre habrá alguien. Entonces eso es lo que va a provocar en esa lucha, ¿no?, tenaz, de no dejarse de nadie. Y aquí es sencillamente lo que pues nos interpreta este escritor, ¿sí?, Navarrete, que Federico Navarrete, dice: México enfrenta hoy problemas muy difíciles de resolver. La violencia e inseguridad ciernen su sombra sobre amplias regiones de nuestro territorio y amenazan a los grupos más vulnerables. La crisis económica pone en entredicho de nuevo las promesas siempre pospuestas de mejoría y progreso. La pobreza y la falta de servicios públicos de calidad, como educación y salud, no dejan de ensombrecer la vida de la mayoría de nuestros conciudadanos. Por si fuera poco, nuestro sistema político está podrido por la corrupción, la impunidad y la falta de credibilidad de todos los partidos. Vean ustedes, este libro fue hecho precisamente en el 2023. Está calientito y está sacando una pues información de lo que se padece y se ha denunciado muy seguido por el presidente Andrés Manuel, ¿sí? En las mañaneras pues habla sencillamente del racismo y del clasismo, que no debería de haber, pero lo hay, ¿sí? Y también se tiene que luchar contra eso, porque hay el que se cree más, porque tiene más, o porque es blanco, y cree que debe ser superior a los demás, porque los demás somos morenos, o prietos, o negros, etcétera, o amarillos. Entonces, al mismo tiempo, dice aquí, a finales del 2014, México ha sido conmovido y agitado por una ola de protestas desde 2014 para acá, ante la desaparición de los 43 estudiantes de la normal. Y así vean ustedes, pues, las normales que fueron hechas precisamente por el presidente Lázaro Cárdenas, que se consideraba un presidente pues con ideas socialistas. Adolfo López Mateos también fue con ideas de izquierda, ¿sí? Y así, Adolfo Ruiz Cortines también fue considerado él como en esa tendencia. Nada más que pues de esos tres otros no pudieron ya por la, el tipo de mentalidad que traían. Sin embargo, bueno, la cuestión entre ser de izquierda o ser de derecha, la idea es ayudarse ambos. Y el que tiene, tiene que ayudar al que no tiene. ¿Y cómo lo va a ayudar? Bueno, pues a que se prepare para que pueda él tener un trabajo y vivir con dignidad. No tenemos por qué ver indigencia, ¿sí?, o pobreza extrema en las calles. Debe de ser una vergüenza para los que tienen recursos económicos y no lo quieren soltar. Y debe ser una vergüenza para las autoridades que no, en su momento dado, no quieren atacar ese problema de la pobreza extrema.
Sí, no es un orgullo contar con tantos que pudieran andar pidiendo en las calles o comer, sí, de la basura en las calles. Ya no se da eso, sí, muy agudamente, pero posiblemente sí hay todavía esa pobreza extrema. Sin embargo, bueno, porque no todo se tiene y se puede resolver de manera rápida. La economía de México ha estado a tumbos, ¿no? Sin embargo, pues ahí va toda la planta productiva, ahí está produciendo ya. Y ahí dentro de poco vamos a tener, pues, ¿sí? Superávit que nos va a dar margen de poder ayudar más a la gente. Y esa obligación la está adquiriendo el Estado, el gobierno federal o los gobiernos de los estados o los municipios o los ayuntamientos. Tienen una obligación moral que cumplir con la gente pobre, ayudarlos cada vez más para que salgan adelante, ¿sí? No necesitamos hacer tantos millonarios, sino hacer que tengan lo suficiente para que vivan, ¿sí? Y sean felices. Y eso es sencillamente, ¿no? El hecho de saber que podemos nosotros o los que tienen, ¿sí? Ayudar a los que no tienen. Entonces dice que en ese marco de horror también y de esperanza y de búsqueda de nuevas salidas concebí la idea de escribir un libro sobre el racismo mexicano, porque creo que esta forma inaceptable de discriminación es un componente muchas veces ignorado de todos nuestros otros problemas nacionales y los hace todavía más graves, ¿sí? Entonces, este texto aspira a ser una contribución honesta a la tarea de definir lo que debemos transformar en México para construir una sociedad más justa. Eso desde hace muchos años se ha estado pugnando, ¿no? Por tener una sociedad más justa. Pero como existe el racista, como existe el egoísta, ¿sí? Como existe pues esa concepción soberbia que no ha entendido su papel de ayudar a nuestra gente, él prefiere ver a los pobres, muy pobres, a que se le hinquen o que le pidan. Entonces dice aquí que sea más justa, más pacífica, más generosa. Sus páginas tienen como propósito reflexionar sobre lo que creo que constituye uno de los obstáculos más profundos que se interponen en nuestro camino. Oigan bien, para lograr estos objetivos, el racismo y sus prejuicios que dividen artificialmente a nuestro país entre mestizos e indios, entre blancos y morenos, entre güeros y nacos, entre gente bonita y prole, ¿sí? Entre quienes son demasiado visibles y los que se han vuelto invisibles, al grado de que su muerte ha dejado de importarnos. Entonces, queridos amigos, pues en ello, como dice el autor en estas páginas sobre el racismo, ¿sí? Él dice que estas concepciones discriminatorias han sido construidas a lo largo de siglos de historia de nuestro país y consolidadas por la leyenda del mestizaje en México. Gracias a este racismo, oigan bien, la brutal desigualdad de nuestra sociedad nos resulta más natural y llega a parecernos incluso inevitables. Los pobres deben ser pobres porque son diferentes a los ricos. Oigan bien lo que se investigó, desde su mismo aspecto físico más moreno, y por ello de alguna manera resulta fácil pensar y afirmar que su pobreza es culpa de su propia, ¿sí? Y entonces relación y de prejuicios y fomenta parte de nuestra interacción cotidiana o de su propio color de piel. Entonces vean ustedes que esto al final pues son prejuicios que nosotros padecemos, ¿no? Por sentirnos quizá en su momento dado superiores. Y eso es lo que marca pues ese racismo. No, el racista no puede ver a la gente pobre, pero tampoco le ayuda, ¿sí? Si puede aprovecharse de él, se aprovecha, ¿sí? Utilizándolo para que haga cualquier trabajo y le paga lo que tenga que pagarle.
Y entonces vean ustedes, pues, que esto, ¿sí?, del racismo es un tema muy interesante, que se trata, pues todos los días lo padecemos, todos los días, el desprecio de nuestra gente, de nuestra misma raza, ¿sí?, porque de alguna forma nos ven sin recursos económicos o nos ven sin algunos objetos materiales, ¿sí?, y creen que eso, al final, la ropa es una ostentación y que es lo que te va a dar, ¿sí?, la calidad de ser humano, y no es por ahí. Pues bien, queridos amigos, vamos a otro espacio y regresamos lo más pronto con ustedes. No teníamos mucho para darles. Los tiempos eran difíciles y no se vendía demasiado. Recuerdo una vez que entró una señora mayor que parecía estar bastante malhumorada. Pidió 4 panes, pero solo tenía dinero para 3. Pero mi madre hizo algo más. Me pidió que pusiera otros 2 panes en la bolsa de aquella señora. Poco después me enteré de que era una familia necesitada. La generosidad, pásala. Hicimos lo correcto aquel día. Un mensaje de la Fundación para una Vida Mejor. Chetita de mis amores, que vamos a Huauchinango a la feria de las flores. Enciérrate las gallinas, echa la vaca al corral. Olvida ya la cocina, que hoy nos vamos a pasear. Queremos saber primero al Señor de Santo Entierro, patrono de este lugar, a ese santo milagroso, al que vela bondadoso por nuestra salud y hogar. Que repican las campanas, oyen hasta aquí los cohetes, el parque ya se engalana con serpentina y confeti. Póngase mi chata lista para llegar tempranito a la posesión bendita del Señor Santo Entierrito. Muy bien, amigos. Sí, es para mí un honor, pues, estarme dirigiendo a ustedes. Ojalá y podamos contar con que nos escuchen y nos vean, ¿sí?, para que podamos reflexionar las ideas que nos avienta este amigo Federico Navarrete. ¿Por qué? Porque pues son cosas muy interesantes que valen la pena no dejar de lado, ¿sí? Esto para nosotros es algo que pues nos lleva al comentario, ¿no? Cada capítulo, cada párrafo, cada línea es para nosotros algo que nos deja motivos para poder entender que algo está pasando en nuestro país. Y eso del racismo, que es una acción grave para quien la comete, ¿sí?, deberá de sentirse mal, que incluso habrá momentos en la vida que no ha ni de dormir por cómo se comporta con ciertas personas.
Vean este tema que se llama La Necropolítica. Esta parte de este capítulo de La Necropolítica de la Desigualdad, este autor trata un tema que vale la pena, ¿no?, que escuchemos, y dice aquí: el auge de la violencia en México en los últimos 10 años, ¿sí?, impulsado por la irresponsable y atroz retórica de la guerra contra el narcotráfico, ha hecho que esta visión del poder nos resulte trágicamente familiar. La lucha de los gobiernos federal, estatal o municipal es precisamente contra el crimen organizado, porque tal pareciera que en México el crimen organizado ha rebasado los límites de los gobiernos y se pasan, pues, a veces de listos estos personajes. Y ellos son los que en algunos municipios, quizá de los 2.500, ¿sí?, de los 32 estados de la República, hay donde es más álgido, ¿sí?, en donde está demasiado muy abrumado, muy difícil la situación, en las que el enfrentamiento entre autoridades, ¿sí?, entre el ejército y la Guardia Civil, ¿sí?, esta Guardia Nacional, pues están intentando, ¿no?, controlar o buscar cómo resolver los problemas que se generan en cada uno de estos municipios que están siendo tomados por el crimen organizado. Y esto es grave. Sin embargo, bueno, pues lo que hacen, o lo mucho, o lo poco, o lo bien, o lo mal que a veces los gobiernos pudieran hacer, ¿sí?, para que controlen y organicen y desbaraten a esos criminales, ¿no? No tienen por qué los criminales enseñarnos aquí lo que no se debe de hacer en relación a situaciones, ¿sí?, complicadas del narcotráfico, de tantas cosas que han generado para violar la ley y andar en libertad haciendo lo que tengan que hacer, ¿no?, en contra de la ciudadanía. Entonces, hay incluso metidos en el crimen organizado algunos malos empresarios, que se dicen empresarios o que se dicen personas buenas gentes, y tal pareciera, pues, que en ello pues no lo son, porque pues se han pasado de listos, violan la ley a la hora y como sea, ¿sí? Y aquí, como dice, de hecho podemos plantear que una de las disparidades más apremiantes que aquejan a nuestra sociedad es precisamente la desigualdad necropolítica, la facilidad o impunidad con que muchos mexicanos y mexicanas son asesinados, desaparecidos, torturados, secuestrados. Significa que el derecho a la vida y los demás derechos humanos más elementales no son repartidos de manera igual entre los ciudadanos mexicanos, ¿sí? Existen en el México del siglo XXI una compleja y desigual geografía de la muerte que afecta de manera particularmente grave a ciertos grupos: los jóvenes marginados de las zonas rurales y urbanas, las mujeres, las personas con identidades sexuales no tradicionales, los periodistas, los grupos campesinos, cuyos territorios contienen recursos naturales valiosos. Los más graves de la necrópolis de la desigualdad, ¿sí?, es que la vulnerabilidad de estos grupos no parece preocupar al Estado o al gobierno o a los grupos más poderosos de la sociedad, y en muchos casos existe, pues, debido a la complicidad activa de ambos. Y a veces así es, ¿no? Si el gobierno federal, estatal o municipal se coluden, ¿sí?, con los empresarios o con los criminales, pues imagínense ustedes si van a resolver la problemática a nivel, se deben unir quizá empresarios con los gobiernos para poder atacar el problema del crimen organizado y no propiciarlo más, porque ahí están las consecuencias de cómo se vivió del 2018 para atrás, ¿sí? Todas esas situaciones son complicadas para cualquier gobernante que llegue con la buena fe de querer resolver un problema
de fondo. Y si se busca resolverlo así, como dice el presidente Andrés Manuel, sí, con abrazos y no balazos, que a muchos les parece una, pues, mentira, que no es por ahí, sino sencillamente que se buscan, pues, todas las estrategias que puedan ser adecuadas para combatir al crimen organizado. Y ese es el papel que tienen los gobiernos. Las sociedades, pues, estamos a la expectativa de lo que vaya a pasar. Sin embargo, todos aquellos que se dedican a denunciar, como a los periodistas, ¿sí?, muchos han corrido peligro y han sido asesinados. Y eso es precisamente una consecuencia, ¿no? Lo que vives bajo amenaza, o lo vives denunciando los hechos, ¿sí?, o te vuelves un narco, ¿sí?, como ellos. Y entonces los ayudas en lugar de, y te vuelves cómplice. Y así es, ¿no? Como esta periodista Anabel Hernández, que se convirtió en cómplice y después se hizo hasta espía de la DEA. Entonces, pues así hay personajes que en su momento se convierten, pues, en delincuentes también, porque les gusta el dinero. Pues díganme, ¿a quién no le va a gustar si podemos tener algo para poder hacer tu casita, mandar tus hijos a la escuela, comprarte ropa, comprarte una serie de objetos que te puedan servir para tus necesidades? Y así es. Y entonces, no para hacer otras cosas, sino, ¿sí?, porque hay veces el dinero que tienen algunos personajes lo convierten en situaciones de complicarle más la vida a la sociedad. Entonces, estas ideas nos permiten comprender de manera más cabal las dimensiones profundas y escalofriantes de la violencia contemporánea en nuestro país. También nos deben llevar a analizar de manera más crítica los discursos que alimentan y justifican el odio, que criminalizan, deshumanizan y vuelven invisible o peor aún, ¿sí?, asesinable a las potenciales víctimas de la violencia del Estado y de los grupos criminales. Y luego dice aquí, hay un connotado, Roger Bartra afirmó, es un intelectual, ¿sí?, afirmó respecto a los maestros que protestaban contra la reforma educativa, y él dice, pues, que la gente pertenece al viejo mundo de la cultura nacionalista revolucionaria, que lentamente se está desvaneciendo y está contaminada por la putrefacción de una cultura sindical que se resiste a desaparecer del panorama político. Y oigan bien, pues esto al final sí es para nosotros, pues, algo que nos aclara tantas dudas que tenemos nosotros sobre el racismo. Entonces dice él, ¿qué cosa es el racismo? ¿Sí? ¿Qué es el racismo? Alguien de ustedes que tuviera la oportunidad de estarme viendo y escuchando, ¿lo conoce? ¿Sí? Y dice aquí que el nivel más elemental podemos definir el racismo como una forma de distinguir entre las personas en función de sus características físicas y de sus supuestas diferencias naturales o biológicas. ¿Sí? Y esa diferencia, pues, un ejemplo está entre el indígena y el mestizo. Y así, en cada uno de los países hay, ¿no?, o el amarillo y el chino. Y así es, nosotros tenemos que ver, pues, en cada uno de los continentes, aquí en México, pues, es el rico o el pobre, ¿no? Y ahí es donde está sencillamente una diferencia por el dinero. Pero la otra gran diferencia es el recurso humano del trabajador, que el rico necesita de ese trabajo, de ese trabajador, para poder hacer más riqueza, ¿sí? Y entonces, pues, eso es como caminamos en este país, intercambiando, ¿sí?, y vendiendo nuestra fuerza de trabajo para poder comer. Y así debe de ser, ¿no? Pero debe de haber ese respeto absoluto de quienes en un momento dado contratan los servicios, ¿sí?, de los empleados, de los trabajadores. Y el gobierno tiene que estar en medio como el vigilante
como el que va a equilibrar la situación de ese contrato para saber que debe de haber respeto y debe darle todas las garantías de los derechos salariales que tiene ese trabajador. Porque hay empresas que sí se pasan. Muy bien, queridos amigos, pues vámonos, ¿sí?, a otro espacio y regresamos para finalizar con este librazo sobre el racismo. Muy bien, amigos, pues ya estamos en la recta final y podemos decir pues que nosotros somos vecinos de los Estados Unidos, ¿sí? Vecinos, pegados, ¿sí? Y se tienen por ahí dichos, ¿no? Muy cerca de Dios y tan lejos, o tan cerca de los Estados Unidos. Pues yo creo que nosotros lo que quisiéramos es que nos dejaran trabajar como debe de ser para poder aprovechar los recursos naturales que tenemos. Sin embargo, pues no nos dejan las grandes empresas transnacionales o norteamericanas que pues tienen años, están aquí en México. Y hay amenazas, los tratados de libre comercio, de que pues van a suspender las relaciones con México, de que van a aumentar los aranceles, y así amenazas, ¿no? ¿Por qué? Porque no, supuestamente no queremos cumplir las obligaciones que ellos en los acuerdos de los tratados quieren, ¿sí? No podemos dejarlos. Y entonces, hablando de ese racismo, imagínense que allá son
y deben ser más racistas los gringos. Dice, en Estados Unidos, los críticos de los críticos del racismo señalan que ya existe suficiente igualdad legal y social para que las personas de raza negra o los latinos puedan prosperar y abrirse paso, por lo que el color de su piel se ha vuelto irrelevante. Por usar una metáfora muy socorrida por quienes sostienen este argumento, el campo de juego ya es esencialmente horizontal y las personas de cualquier color pueden patear el balón y meter el gol, o pegar un jonrón o anotar un... Por ello, inducir que las desigualdades que existen en la actualidad entre los grupos sociales son resultado del racismo es una falsedad o un pretexto para buscar impulsar a los supuestos discriminadores por faltas y deficiencias que en realidad son culpas de los supuestos discriminados. Por eso también se puede convertir en un chantaje. Y no lo vemos así, ¿no? Sin embargo, bueno, pues la cuestión es que hubo tantos problemas en el siglo XX, ¿sí? En la que hubo muchos problemas contra los negros en Estados Unidos. Y se puede decir, ¿no?, que dicen que los negros en Estados Unidos no quieren a los latinos o a los mexicanos. Eso dicen. Y lo que puedan decir al final para nosotros simplemente es eso. Lo que pueda ser motivo de podernos llevar bien entre las razas es lo que va a hacer que este mundo salga adelante de todos aquellos problemas prejuiciosos que pudieran haber, ¿no? Entonces, dice aquí que al escribir en el cuerpo moreno del pobre, del discriminado, del despreciado, la misma pobreza, discriminación y desprecio de que es objeto, al grabar la esclavitud en el cuerpo de los negros, al pintar el privilegio y el poder con el cabello de los rubios, el racismo oculta las verdaderas causas de esas situaciones de desigualdad y de explotación. Los procesos históricos que esclavizaron y colonizaron a los primeros y que han dado tantos privilegios a los últimos. El racismo funciona entonces como una práctica que hace absolutamente visibles la riqueza, la desigualdad y la injusticia, porque las inscribe en los cuerpos, ¿sí?, racializados de las mujeres y los hombres, los ancianos y los niños, pero que a la vez vuelve invisibles sus verdaderos orígenes sociales e históricos, ¿sí? Podemos afirmar entonces que el racismo mexicano nos debe preocupar e importar, porque es también una forma de clasismo, de discriminación cultural y de sexismo, porque es un vínculo que sirve para expresar y a la vez disimular todas estas maneras de separar, ¿sí?, y diferenciar a los seres humanos, porque se mezcla con tantos prejuicios y odios, ignorancias, ¿sí?, porque se mezcla con ellos y desprecios, y los vuelve más naturales y aparentemente más aceptables. En México, queridos amigos, ¿sí?, y esto no lo debemos de perder de vista, el racismo es alimentado por la definición misma de nuestra identidad, la idea de que somos todos miembros de una misma raza, la mestiza, ¿sí? Esta falsa unidad, lejos de borrar nuestras diferencias, nos hace separarnos y discriminarnos según el color de nuestra piel, nuestra lengua y nuestra cultura. Por ello, en los próximos capítulos demostraré, pues, cómo esto se genera a través de una leyenda, y pudiéramos decir que esas leyendas que son, el mestizaje no fue un proceso biológico, según dicen, y crearon leyendas. Dice que la premisa fundadora de la leyenda del mestizaje es que el simple hecho de que un español y una indígena hayan procreado un vástago, ¿sí?, hizo de sus hijos seres esencialmente diferentes de sus progenitores. Por su origen biológico mezclado,
el ¿sí? mestizo ya no pertenecía de manera plena ni al mundo de su madre ni al de su padre. Por ello, esta nueva criatura debía crear un mundo y una cultura nueva que fuera como ella, una mezcla de lo indígena y lo europeo. En realidad histórica, ¿sí? Sin embargo, la mezcla biológica entre personas procedentes de diferentes continentes nunca significó mucho en sí misma. Los primeros hijos de españoles y mujeres indias y nacidos en el siglo XVI vivieron como indígenas, si eran criados por una madre y sus familias, o como españoles, si eran reconocidos y criados por el padre. Entonces, queridos amigos, en ello, sí, hay algo aquí que nos deja. Por otro lado, dice, la propia leyenda desconfía de una verdadera mezcla biológica entre quienes, entre españoles e indias, pues busca que los genes de los primeros se impongan sobre los de los segundos. La idea es que el mestizo se vaya haciendo más europeo biológicamente, culturalmente, y nunca que se haga más indio. En suma, lo que se busca es una transformación cultural, un blanqueamiento social, no una auténtica combinación genética. Como bien, queridos amigos, pues esto al final a nosotros nos llena, pues de algo de algarabía o de frustración, porque no podemos vivir frustrados todo el tiempo o enajenados, ¿sí? Que ello pudiera en su momento dado hacernos sentir menos en este país. Tenemos que sentirnos bien desde cualquier terreno en el que estés colaborando y que puedas hacer algo por tu patria, lo que tengas que hacer y son ideas tuyas que puedan encajar en el ánimo de la sociedad, te va a ayudar a ti y vas a ayudar a tu país. Eso va a hacer que al final de cuentas, pues sea que, como algunos historiadores lo dicen, pues, que es interesante, ¿no?, partir de algo que para nosotros, en este mestizaje, que tampoco ha sido parte de una cuestión de imponerla, ¿no? El mestizaje fue creado porque hubo situaciones de violación, de maltrato, y eso sencillamente de imponer en las mujeres indígenas, ¿sí?, el que tú quisieras hacer lo que quisieras con ellas. Por eso muchas de nuestras mujeres todavía han sido violadas, maltratadas y asesinadas. Y pues ya, yo espero pues que en este sexenio que entra a partir del 1 de octubre, una gran mujer pues venga a gobernar en beneficio de todo ese atraso que tenemos todos, hombres y mujeres, que nos dé la oportunidad de podernos cultivar y de poder y prepararnos para que cada día podamos estar más conscientes de lo que representa para nosotros el desarrollo de este país. Pues bien, queridos amigos, no sé, creo que con ello podemos decirles que, en otras palabras, el mestizaje racial no es ni la causa, ni el motor, ni la explicación de los intercambios culturales y sociales entre los diferentes grupos que han convivido en nuestro país, ¿sí? Tema que abordaremos en las próximas tesis, ¿sí? Entonces, por ello, es necesario que nosotros podamos sentirnos satisfechos cada vez más, cada vez que encontremos espacios para poder explicar, poder decirles y poder, ¿sí?, comunicarnos con ustedes todos aquellos pequeños problemas que han sido o que han ido siendo olvidados por nuestra sociedad, pero que es precisamente eso lo que habrá alguien que nos lo recuerde en algún momento. Ha sido un honor estar con ustedes. Les agradezco mucho la oportunidad que me dan de llegar hasta sus casitas, esperando que tengamos la oportunidad de vernos la semana que entra. Muchas gracias y que la pasen bien.